La Universidad de Manizales ha venido trabajando intensamente en todos los protocolos de bioseguridad para poder seguir con nuestra vida normal. Hemos hecho uso de toda la normatividad de carácter nacional despedida por el gobierno en todo lo que tiene que ver con la construcción no solamente de protocolos, sino de construir unos espacios sanos para la gente en esta pandemia. Es así como hemos venido programando toda una serie de capacitaciones para que nuestros trabajadores y estudiantes, una parte de ellos, puedan regresar a la universidad a sus labores. Hemos empezado también a retornar con algunos trabajadores de manera paulatina y por turnos, tal como lo establecen los protocolos. En principio, regresamos con nuestros trabajadores de servicios generales para hacerle mantenimiento a la institución, que se requería obviamente por el paso del tiempo y los avatares del clima. Hemos venido avanzando, cada uno dentro de sus profesiones está ejerciendo sus labores en tesorería, en registro académico, en recepción, en la división de desarrollo humano, los directivos, desde el rector, el vicerrector, los decanos y directores del programa, hemos venido retornando de manera paulatina y por turnos, como lo decía, para poder prestar los servicios de la universidad. Es así como entonces ya tenemos un número importante de trabajadores administrativos en esta institución y todos obviamente con los elementos de bioseguridad personal, todos con capacitación, y estamos haciendo un filtro a la entrada de la universidad. Estamos pues en consecuencia amparados por el decreto 142, como lo mencionaba, y estamos siguiendo todos los lineamientos, no solamente del gobierno nacional, sino del departamental y el municipal. Estamos reportando todas las datos y las bases de datos que nos piden, con información de las personas que estamos trabajando acá, y estamos siendo muy cuidadosos con el servicio médico y con todo el personal administrativo de la universidad.